el imán de una mezquita de Sidi Kazem, en el centro de Marruecos, era el encargado de enseñar a leer y escribir a los niños del pueblo. Tras la clase y la oración de la tarde del pasado domingo 26 de enero, el hombre ordenó a todos retirarse del lugar, menos a una niña de 4 años. Como la pequeña tardaba en regresar a su vivienda, el padre, preocupado, decidió ir a buscarla. Entonces, se dirigió hasta la mezquita, y al entrar sorprendió al imán mientras abusaba sexualmente de su hija. De inmediato, alertó a efectivos de la gendarmería, quienes irrumpieron rápidamente en el lugar y detuvieron al abusador. Según la información disponible, cuando termine el proceso de recolección de pruebas, el sexagenario imán será juzgado y podría ser condenado a una pena de prisión efectiva de entre 5 y 10 años.